Continuando con las clases de anatomía para guitarristas, voy a describir el músculo redondo menor. Aprovecho el mismo esquema que utilicé para el supraespinoso y el infraespinoso, es decir, la escápula vista por su cara posterior, es decir, de atrás. También el húmero que se encuentra colocado a la derecha. O sea que es el músculo redondo menor. Ahora que lo tengo dibujado, voy a ponerlo en su lugar. Este es el redondo menor ya colocado en su lugar. Cumple una función similar a los músculos anteriores, o sea, al supraespinoso, al infraespinoso, y el redondo menor hace rotar el húmero hacia este lado. Y este es el redondo menor. Terminamos esta clase por ahora.